Pues aquí estamos comiendo un... ¿Qué es pay? Pay de piña. ¿Pay de piña? No, volteado de piña. Bueno, volteado de piña le llamas tú. Pero la gente normal, ¿cómo le llama? Pay de piña. No. ¿No? El pastel de piña. El chetumal es un volteado. ¿El chetumal? Ah, es el estilo chetumal. Es el chetumal. ¿Por qué tú eres de Chetumal, Enna? Por supuesto. No se nota. Ok, un volteado de piña hecho por Enna Rosa Valencia y un pan negro, o ¿cómo le llaman? ¿Pastel negro? Le llaman cake fruit. Oh my God. Fruit. Es estilo beliceño, ¿no? Depende cómo lo pronuncien. Si al beliceño criollo o al inglés. Inglés, o sea, criollo, criollo. O al gringo. Somos más criollos. Fruit of prey. Fruit cake. Fruit cake. Eso es herencia inglesa, entonces no puede ser como el americano. Bueno, pues, pues eso estamos disfrutando. ¿Y el café? El café cubano. Para que vean que somos internos. Claro. Ni en Cuba. El bitter que lo descubrió Enna en una degustación de angostura, en la Castellana, el café cubano. Y bueno, estamos aquí en... el tulip. Tulip con galleta de soda. Clásico chetumaleño. Muy chetumaleño esta mesa. Clásico chetumaleño. Nos vestimos así por nuestro invitado. Claro que es. Muchas gracias. Iba a decir de buena madera, pero está en movimiento. Pero sigue siendo de madera. Bueno, pero... Así es. Muy buenas tardes, don Tomás. Ese es su programa. Relato de don Tomás. Buenas tardes a todos ustedes y buenas tardes a nosotros. Claro, de verdad, gracias, encantado de tenerte acá. El gusto es mío. Enna Rosa Valencia. Yo feliz como siempre de ver gente que quiero, a todos. Y sobre todo cuando tienen que ver con Chetumal, que es mi origen, porque yo también soy de buena frontera. La última frontera. Pues ahí puedes poner aquí empieza y aquí termina México. Y estamos hasta en libros. Entonces... No me muevas porque aquí está el micrófono, perdón, por favor. Si te pones nerviosa, agarra tu pastel. No, no me pongo nerviosa. Y yo feliz porque ver a gente como el invitado que tiene Tomás me recuerda a mi origen y nuestras costumbres que se han ido diluyendo o que no todos lo conocen. Claro. Entonces yo feliz como siempre. Bienvenidos todos. Hermano Jorge Rodríguez Carrillo. Gracias, mi hermano Jonathan, gracias a Rosa, como siempre, Tommy. Saludos, Eduardo, es un gustazo. El gusto es mío. Gustazazazo. Enorme recordar aquellos tiempos en Chetumal, recordar la historia de Quintana Roo, recordar la música, recordar la política y tantas cosas que hemos vivido. Gracias, y comparten a un gran amigo que es el primer gobernador de Quintana Roo. Compartimos un montón de historias, de verdad que, bueno, aquí están los panes, aquí está la comida, aquí está... Algunos tragos y muchas cosas. Y bueno, el tema de Relatos de Don Tomás con Jonathan Estrada, Fit, Enna Rosa Valencia y Jorge Rodríguez Carrillo es Eduardo Espinosa Abuxapqui, expresidente municipal de Othón P. Blanco, donde está la ciudad capital de Quintana Roo, Chetumal, 2 veces, diputado federal, diputado local, presidente de la Gran Comisión, secretario de Gobierno del Estado y un empresario, que creo que llegó un momento en que nunca se esperó ser parte de la historia de Quintana Roo, porque lo es. Bienvenido. Muchas gracias, mi querido y estimado Jonathan. Gracias a mi paisana, a Rosa, a don Jorge Carrillo. Y sí, con mucho respeto y afecto a don Tomás Contreras. Gracias por la invitación y a este momento histórico y muy agradable. 2 veces presidente municipal. Las 2 fueron por la línea institucional del PRI. Es decir, antes elegían a los candidatos pues de manera lineal. No era tan democrático. ¿Cómo Eduardo Espinosa Abuxapqui logró tener la simpatía de los gobernantes en turno para decir, yo quiero que él sea presidente municipal la primera vez y luego no me importa que haya sido, que vuelva a ser? Muy buena pregunta. La verdad, pocos me la hacen. Quiero empezar diciendo de que gracias a Enrique Alonso Alcocer estoy metido en la política de lleno. Enrique Alonso Alcocer era muy amigo de la infancia y un día, circunstancialmente, él va al Partido Revolucionario Institucional en el Comité Municipal a buscar hablar con el presidente del comité, que era Juanito Buenfil. Y entonces yo estaba ya haciendo mis pininos. Yo no había estado nunca en política, no sabía nada de política. Entonces, cuando él me ve, siento un alivio al ver a una persona amiga y aliada, ¿no? Y entonces él me invita a ser su coordinador de su campaña, así de volada. Y yo para presidente municipal. Para presidente municipal. Y yo con toda la honestidad le digo, Enrique, te debo ser sincero, yo nunca he sido coordinador de campañas. Y se quedó así, me dice, pues yo nunca he sido candidato. Así que vamos a hacer una fórmula muy buena, interesante, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en ese proyecto con muchos fracasos al principio porque las famosas caminatas en las colonias no llegaban ni 20 personas. Entonces, en aquel tiempo, si recordarán, las campañas empezaban el 14 de diciembre. Un mes que la gente no quería saber nada de política, quería saber de posadas, de fiestas, de Navidad. Entonces Enrique también era muy... percibía ese ambiente. Y entonces tomamos un acuerdo de, después de 3 caminatas en fracaso, mira, mejor vamos a tomar unos días de descanso. Y empezamos el 27, 28 de diciembre. Entonces... ya para terminar el año, ¿no? Para terminar el año. Y como yo era el coordinador de la campaña, yo no sabía realmente quiénes participaban en las campañas, si eran más hombres o más mujeres. Entonces a mí se me ocurre hacer un planteamiento. Le digo, mira, Enrique, vamos a meter unas bailarinas muy guapas y vamos a empezar tus caminatas rematando en una esquina donde poníamos mesas, tamalitos, empanaditas, y metíamos el bailango y deja que la gente te quiere y que te cale. Y entonces lo empezamos a hacer y entonces de 20 ya la campaña llegaba a 600 personas. Que no era una, digamos, estrategia electoral muy común. O sea, no era común, mejor dicho. No. Estaban innovando. Estaban innovando. Innovando totalmente. Pero fue tu idea. Fue mi idea. Y entonces al paso de un mes, el delegado del partido, no me acuerdo su apellido, era de Puebla, Alarcón creo que era, nos manda a buscar al candidato y al coordinador y nos pega unas regañadas. ¿Ustedes qué son? Son promotores musicales, son artistas. ¿Por qué? ¿Qué es eso de estar metiendo bailarinas en la campaña? Lo que quiero escuchar de usted, candidato, es su propuesta. ¿Qué es lo que va a hacer por el municipio de Othón P. Blanco? Y Enrique le digo, bueno, la verdad es que la idea es de él y me lo tira. Entonces yo le digo, la verdad es de que yo no sé mucho de las estrategias políticas, pero esto en los últimos días ha metido casi 10,000 personas. Entonces pienso, o sea, que ganó la simpatía del candidato. Claro. Y luego también Enrique Alonso, con todo respeto, él le gustaba andar su camisa de manga larga. Siempre, siempre. Un día le digo, oye Enrique, le digo, ¿por qué no te corres la manga? Enróllatela y se va a ver muy sencillo, así como estás. Y me dice, es que tengo un accidente en una moto y el brazo lo tengo. No importa eso, le digo, la gente ni se va a dar cuenta. Entonces empezó a enrollar la camisa. Bueno, el caso que ganamos. Se adelantó a la mercadotecnia de ahora, porque ahora lo usan los políticos. Y tú también, mi brother. No, yo estoy de ahora. Yo soy de ahora. Entonces Enrique Alonso gana la elección con todas las felicitaciones del mismo delegado del PRI. Lo felicita y dice, así se debe hacer esto. Hay que buscar la combinación de algo novedoso con la propuesta de gobierno. Entonces, yo como buen amigo, como buen chetumaleño, a veces eran aquí, ¿no? Le digo, Enrique, pues nos vemos, me voy a mis negocios. Yo tenía un negocio de bienes raíces, tenía el cine campestre. Estabas encargado del cine campestre. Éxito, ¿no? Todo. Era de Don Martínez Ross, ¿no? El cine siempre fue de Don Jesús Martínez Ross. Pero cuando de Quintana Roo a mí me propone que se lo administre, le dije, mire don Chucho, para no tener problemas de amistad entre usted y yo, para que no le metan dudas que si me estoy llevando la maleta, ¿cuánto le gustaría que yo le ponga de renta cada mes? Y me dio una cantidad y entonces yo agarré, esa va a ser. Pero aparte por el cariño que le tengo a don Jesús, porque la verdad es que don Jesús en los momentos más difíciles de mi vida siempre estuvo conmigo, como con muchos políticos que hoy no lo reconocen, claro, pero siempre ha sido un amigo muy leal. Entonces yo le dije, don Jesús, yo le voy a pagar una renta y yo me quedo con el cine. Perfecto. Entonces yo regreso a mis negocios y a los 20 días va Enrique Alonso y me dice, ¿qué te hice? ¿Por qué? Le digo, eres el único que no me ha ido a pedir qué puesto le voy a dar. No, Enrique, yo te ayudé por la amistad que te tengo nada más, pero yo no quiero entrar en la política. Y me acuerdo que le dije, perdón la palabra, menos ese pinche municipio que está quebrado. Y se empezó a reír, me dice, no, Eduardo, dice, hay que buscar cómo sacamos adelante Chetumal. Oye, siempre estuvo quebrado ese municipio, ¿eh? Sí. Y entonces agarró y le digo, no, este municipio, quiero tu amistad. Sin decirlo despectivamente, o sea, fue... Sí, claro, es que siempre ha estado así, ¿no? Entonces, este municipio. Y agarra... Sí, perdón. No. Sí, es que ese municipio decimos porque está al sur, no, o sea, se está allá. Ese municipio está subadministrado. Ese es que pasa. Que los centros de captación de impuestos. No, pero además los centros de captación de impuestos están en la capital. Hacienda. Pero en aquel entonces el catastro dependía del gobierno. Ah, sí, también. Las fuentes de ingresos tenían del Estado. No la tenía el municipio. Exacto. La policía hasta la fecha. Prueba hasta de lo que dice George, es cierto. Hasta el día de hoy, Tránsito es el único municipio que no controla tránsito. Cuando debería ser. Es la capital. Y por ejemplo, Capa, agua potable, debe ser controlado por el municipio. Pero bueno, así fue la historia y así ha seguido. Es generalmente sucede en los municipios donde se encuentra la capital del estado, siempre hay una merma en el municipio. Claro. Pero bueno, así nos tocó vivir. Sí y no. O sea, en Quintana Roo sí ha sido. En otros lugares como Yucatán, Mérida, es la punta de lanza de la política y en la administración. Pero bueno. Bueno, para no celarnos el cuento, Enrique usa una estrategia maquiavélica. Y va a ver a un amigo muy querido de Don Tomás, el ingeniero Mario Villanueva Madrid. hasta parece sarcasmo. ¿Qué era? No, yo quiero. No, antes de decirlo, oye, le pregunté si es su amigo. No nos enseñó mucho, sí. A la buena o a la mala, pero aprendimos. Bueno, entonces, el ingeniero Mario era afecto a jugar tenis de vez en cuando, y me invitaba a mí, por una sencilla razón. Porque decía que el único que no le estaba pidiendo patentes, placas de taxi, algo político, era yo. Entonces, cuando iba a jugar conmigo, yo nunca oye, ingeniero, écheme la mano con una patente, écheme la mano con un taxi. Siempre respetando el momento de diversión de un gobernante. Pero además, mi querido amigo, es que tú eras el campeón de tenis. También. Y eso disfrutaba también, Mario. Eso es cierto, oye, me estaba pasando. Que por cierto, un día llego y me dice, le digo, Inge, ¿quiere que invitemos a algunas parejas? Porque él jugaba dobles. Y me dice, no, tú y yo. Y digo, se me hace muy raro que solamente los dos, ¿no? Cuidadito le ganes. Exactamente, pero no, te voy a decir, sí le gané. Porque cuando llega me dice, a ver qué se siente ganarle al próximo secretario del ayuntamiento. Y yo me quedé así, dije, yo no quiero estar allá. Pero conociéndolo le dije, no, ingeniero, muchas gracias, es un honor que me otorguen esta responsabilidad. Pero sí le puse su chinga en el tenis, porque estaba yo encabronado. Eduardo era el campeón estatal de tenis. Sí. Bueno, entonces de allá pasa lo siguiente. Yo era un crítico del gobierno. Tenía un grupo político que empezaba a golpear al gobierno. Porque... yo decía, bueno, ¿por qué tardan 20 horas en resolverte algo? ¿Por qué no atienden a la gente? ¿Por qué entras a las 10, 11 de la mañana? Entonces, cuando yo empiezo en esa pequeña oficina de la Secretaría de Ayuntamiento, me doy cuenta que la gente, en aquel tiempo, Othón P. Blanco tenía 133 comunidades rurales. Se dice facilito, pero recórrelas y trabaja con la gente. Entonces, yo llegaba a las 9 de la mañana y pasaba la gente. ¿De dónde vienes, paisano? No, pues yo vengo de Huatusco en aquel tiempo. ¿De Huatusco? Pues ahora saliste para hablar conmigo. Pues como a las 4 de la mañana. ¡Híjole! Y son las 12 del día. Sí, me decía. Dentro de mí yo tenía, esto no puede ser. ¿Y ya comiste, paisano? No. Mandábamos comprar unos panuchitos, unos albutes, allá comíamos. Y lo que me pedía a veces lo podía resolver. y muchas veces no, pero yo siempre tuve por estrategia política decir la verdad. Si me pedían una bomba que costaba para riego 200, 300 mil pesos, decía la verdad, aquí no la vas a conseguir. Pero sí me comprometo a hablarle al delegado de Reforma Agraria, al delegado de la Agricultura, a ver qué puede pasar, pero tú tendrías que poner un dinero. Entonces les empecé a dar respuestas y atención. Entonces, al paso de los 2 años estuve con Enrique Alonso, de una manera natural, cuando el PRI empieza a abrir los procesos a elecciones internas abiertas, se me montó en un día como 1000 personas en el Palacio. ¿Y cómo te fue cuando pidió licencia Enrique Alonso? Bueno, a mí me dolió mucho porque Enrique Alonso, yo era su proyecto realmente, pero Enrique Alonso fue una circunstancia política, porque a Mario Villanueva tuvo una guerra con Mariano Palacios, y entonces Enrique lo que quiso es proteger al PRI. Mariano Palacios Alcocer, para connotación para la gente, era el dirigente nacional del PRI. Y Enrique Alonso era leal a Mario Villanueva, era muy leal. Entonces Mario Villanueva dice, necesito una gente leal y que sea aguerrida, porque Enrique Alonso tenía carácter para enfrentarse a las broncas, ¿no? Y entonces Enrique lo mandan al PRI, lo lloró. Yo era su secretario del ayuntamiento, lo lloró porque Enrique quería pasar como el presidente del primer centenario de la ciudad de Chetumal. De hecho, la frase más popular de Chetumal ha sido la del gobierno de Enrique Alonso Alcocer. Chetumal, de buena madera. De buena madera. Esa, sí. No tuviste nada que ver con esa frase, ¿no? No, para nada. ¿De dónde surgió? Algunos dicen que fue una inspiración también de Mario Villanueva. Pero lo que sea, la gente sabe que es... Creo que Primitivo nos los dijo. Mario Villanueva. No me acuerdo. Pero usted no lo mencionó. No, Chacté, o sea, lo que están comentando viene de que Chetumal deriva de... Por Chacté. Árbol rojo. Árbol rojo es caoba. Chactemal. El único árbol rojo es caoba. Y la caoba es buena madera. Enrique siempre soñó con ser el presidente de los 100 años de la ciudad de Chetumal. Pero entra otro gran amigo también, Enrique, Javier Díaz Carvajal, con un propósito también, y entonces... Pero fue más gerente que presidente. Pero a mí me apoyó en el mismo sentido. Me dijo que está bien. Sí, porque Javier Díaz Carvajal es político también, obviamente. Claro. Sí, pero no tenía... Digo, o sea, eran 2 personalidades distintas, ¿verdad? O sea, ¿por qué no decirlo? Pero con muchas capacidades. O sea, Enrique tenía un estilo y Javier Díaz también tenía otro estilo. Sí. Pero Javier aquí en el centro de tomaba esta, su oficina, y Enrique en su camino de la calle. Sí. No, la verdad es que son personajes los dos de Chetumal muy reconocidos y apreciados, ¿no? No es caribeño que no tomó los tragos. O el que no tomaba. No, sí, Enrique, Javier. También le mete a poco de buenas. Es tradicional de Chetumal. Todos. En fin. Bueno, entonces rápidamente yo acepto ser secretario del ayuntamiento, me dan la oportunidad y participo por primera vez en la interna del PRI, enfrentándome a mi tocayo Eduardo Bando Martínez, del cual él sale ganador. Entonces yo... Pero eso fue ya en 1998. Más o menos. Para el 99, sí. Para el 99, sí. Porque acuérdate que empezaban las elecciones como bien. Y yo todavía siendo un poco... ignorante, se puede decir, del aspecto político, pues pierdo. Y yo agarro mis cosas y me voy a mi oficina. Pero en la votación hubo un símbolo que yo perdí por 1000 votos. Pero eras amigo o eres amigo de Eduardo Bando. Totalmente. Sí. En aquel entonces también lo eras. No, eso fue después. Fuimos enemigos. Después fuimos amigos. Bueno, no es que nunca hemos sido amigos. Siempre hemos sido amigos. Opositores, vaya. Opositores políticos. Pero pasó algo curioso. Yo apenas teniendo 2 años en la política, dentro de la Secretaría del Ayuntamiento, hace cuenta que él sacó 9000 votos y yo saqué 8000. Pero yo, en lugar de ir a seguirle al PRI, y con esto tengo derecho a ser diputado, tengo derecho a meter regidores. ¿Te fuiste a tu oficina? Yo me fui a mi oficina empresarial. Entonces, el delegado del PRI malpiensa y dice, oye, Si está en otro lugar y no viene, es que está tocando las manos de la oposición. O ese capital político se lo voy a dar a otro. Se lo va a ganar la oposición. Algo así. Claro. ¿Todavía era delegado al Alarcón? Antes. No, a mí me tocó uno de Jalisco. No. Alarcón era un delegado que yo sí conocí. De hecho, escribió un libro que se llama Las normas del poder. ¿Se ha visto...? Perspectiva priista. Alarcón me tocó en la presidencia municipal. Y era muy duro, una línea dura del partido. Y pero bueno. Pero además, Eduardo Espinosa Abuxapqui le ha tocado competir en dos ocasiones muy fuertes. La primera fue contra Eduardo Bando y la segunda fue contra Amalia Castilla Madrid. No, una compañera con mucha carrera política, con una gran experiencia. Y mucho de mal leñata. Sí, pero debo reconocer algo de Cora porque vi el programa donde le entrevistaron. Fue la única que cumplió su palabra. No, sí tiene palabra. Cuando quedamos en un acuerdo político, los estados participan, los que pierdan tienen que ir a levantarle la mano al que gane. Y fue la única que fue a levantarme la mano. Eso es digno de reconocer. Sí, es una dama. Claro que sí, claro. Entonces... Es una dama con producto de gallina. Claro, sí. Con el espíritu deportivo. La verdad es que fue un triunfo muy importante para mí porque, lógico, que cuando yo estaba entrando, Cora se cuenta que estaba allá arriba, porque ella había sido contralora. Claro, no, ella tenía una carrera política. Yo no tenía nada más que 2 años en la Secretaría del Ayuntamiento. Pero ¿qué fue el éxito? El hablar con la verdad con la gente. No le prometas cosas que no vas a poder cumplir. Atiéndela. Y aprende a escuchar a la gente, porque la gente tiene las soluciones a miles de problemas que los que tú crees que puedes solucionar. Pero también te ayudó tu institucionalidad con Hendricks. Sí. Por eso Hendricks te apoyaba. Hay que quedar muy claro. El candidato de Hendricks era su compadre Eduardo Bando Martínez. Pero te apoyaba. No, te voy a contar una anécdota. Eduardo dice que no, porque también lo he entrevistado para el gato de Don Tomás, ¿te acordarás? Eduardo dice que no, Eduardo dice que él fue en contra de la línea de Hendricks. Eso no lo sé, pero yo te voy a poner un ejemplo rapidísimo. Cuando yo gano la elección en la interna, nada más imagínate, que haya permitido que se inscriban 11 candidatos. ¿En dónde se ha visto eso? En la asociación de... No, y ahora Hendricks el candidato. Sí, claro. Por eso digo, sí, se ha visto. Entonces, 11 candidatos para competir. Y como 8 o 9 en la de Beto. No, en la de Beto no fueron tantos. ¿Te los puedo enumerar? Son 4. Tú eras uno de ellos. También Mendicuti. Carlos Joaquín, que no lo aceptaban, claro. pero estaba dentro de Chanito, Mauricio Góngora. En la última. También Mendicuti. Cora. Cora también. Esta Musa, Zaramuza. No, Zaramuza fue en la de Hendricks. Paul Carrillo. Charo Ortiz. Estuvo Paul Carrillo. Paul Carrillo. Ya hay 6 allá. Pues entonces, en la primera con Hendricks, dejó que entraran 11. O sea, yo gano. ¿Tú crees que recibí la llamada al día siguiente? La llamada tradicional, política, del gobernador del estado, institucional, para decir, oye, te felicito, vamos a trabajar bien por el municipio, por el estado. Que no, pasaron 11 días. Es que estaba en Milán. Bueno, no sé dónde estaba, pero yo digo como lo pasó. Como lo que pasó. Porque estaba una pasarela, tenía que pasar la pasarela para después. Independientemente que yo tengo una gran amistad con Joaquín Hendricks, pero eso pasó cuando yo gané. Entonces yo sentí que como que yo no debía haber ganado. Sin embargo, ¿cómo me lo gané? Con trabajo, haciendo cosas que no se habían visto en Chetumal en la primera administración. Era trabajar intensamente, era estar 20 horas dedicado al municipio. Y aparte, hacer giras, porque se dice muy fácil, pues eres presidente municipal, pero de 133 comunidades y de 86 colonias populares. Tienes que partirte el alma para sacar adelante. Sí, bueno. Pero finalmente tenías la capital. ¿Sabes qué me ayudó esa primera vez? Tenías el gobierno del estado ahí que también te daba todo, ¿no? No. Pero, si me permites, vamos a hacer las intermedias. Vamos a empezar con Enna Rosa Valencia. ¿Intermedias? ¿O quieres que empiece, Jorge? Que empiecen, Jorge. Vamos, bueno, las damas mandan. Yo sí creo, y me siento feliz de poder vivir este momento, esta circunstancia histórica, revivir las cosas que nos tocaron conocer en Chetumal, la convivencia con los políticos y lo que está platicando Eduardo Espinosa de cómo se han dado los movimientos políticos en Chetumal, de cómo la gente chetumaleña fue aprendiendo a querer y atender a su pueblo. Y que, bueno, esto, las circunstancias políticas han cambiado porque en Quintana Roo dejó de tener hegemonía un partido político y nos volvimos más cosmopolíticas. Cambiaron las circunstancias, pero hay que seguir participando en política. Yo creo que Eduardo, y yo creo que por Amalia, Eduardo Obando y todos los que hemos convivido, hasta el Huesitos. El Huesitos también fue presidente municipal. Bueno, vamos que el Hueso Hendricks de entrada le dijo. Le digo, si usted, pero bueno, esa es otra historia. Que nosotros dilo, brother, dilo, no importa. Misógino, Huesitos. No, yo lo tengo que decir, lo tiene que decir él porque no yo estoy hablando de la historia de Quintana Roo, sino que están hablando de la historia de Quintana Roo los protagonistas. Claro, claro. Entonces, es importante, es interesante, es anecdótico y es histórico escuchar que ellos nos digan. Y nosotros podemos atestiguar algunas de las cosas, decir, es verdad, o decir, no es cierto, Eduardo, eso no fue así, tú hiciste esto. O a cualquiera de los protagonistas, porque también nosotros lo vivimos. No, claro, él tiene que contar eso su verdad. Claro, pero nosotros también tenemos la oportunidad, claro, y tenemos la obligación, no solo la oportunidad, la obligación, porque este es un programa histórico, este es un programa que está sentando precedentes en la que los protagonistas manifiestan su verdad o su visión de los hechos. Y así nosotros también participamos en distintas trincheras o posiciones, pero también podemos decir, o sea, yo sí lo conozco, yo sí te puedo decir, sí es cierto lo que dice Eduardo, te puedo decir no es cierto. O te puedes callar. O me puedo quedar callado y dejar correr. Qué bueno que hablas. ¿Cómo ha pasado? Entonces, bueno que se puede hacer. ¿Quieres hablar así o quieres que don Tomás hable? Que hable Tomás. Yo voy a hacer el colofón. Tengo el derecho, soy la paisana. ¿En qué situación nos pone Eduardo Abuxapqui? Primero, que es muy coloquial, pero saca una diferencia que nadie se había dado cuenta, o pocos, que cuando ganas la presidencia municipal, aparentemente de la mano del gobernador, no había tal compañía ni por el lado de él ni por el lado de Obando, y los dos lados tienen una perspectiva diferente, dicen, bueno, sí, él quería, no. Esto es interesante porque es con el paso de los años que uno se va dando cuenta, bueno, qué papel jugaba Joaquín Hendricks en ese momento, qué estilo estaba aplicando en el juego del poder, ¿sí? O qué estilo personal tenía, nada más. O sea, eso es como anécdota. Pero quizá lo más interesante es, Abuxapqui pasa por el ayuntamiento y en un buen segmento de la población deja gratos recuerdos. Desde luego que habrá otro segmento que no tiene buenos recuerdos, porque así es el juego de la política. Claro, y el que quiere hacer política, pues sabe que se va a llevar detractores toda la vida y después de muerto, ¿no? Cierto. Y ahora si me quiero volver santón no pasa nada, me vuelvo santón y todos están a mi favor. ¿Te metes a la iglesia? Sí, claro, me meto a la iglesia. Sí, y ya. No, la política es que serías buen predicador, ¿eh? Sí, seguramente, estoy seguro de eso. Pero cuando estás en política tienes pros y contras. Y en ese escenario de pros y contras, nos gustaría, una vez de que participe Enna Rosa y nuestro director, que nos pudieras decir qué es lo que volverías a hacer igual y qué es lo que cambiarías en tu vida política con una actitud crítica. Bueno, acá pude haber saltado así, pude haber hecho... Porque hoy, sin duda, tú eres parte de la clase política fundacional y la clase política fundacional parece que fuera olvidada y no jugó un papel histórico en la fundación del, del país y del Estado. Entonces ahí dejo esa pregunta. Gracias. Para que los demás... Una vez que la respondas. Pero... No, respóndela para... Narro está afilando el machete. Ella está afilando el machete. Y le vas a dar más chance. Porque mi comportamiento en la primera ocasión sería el mismo siempre en la política. Porque yo he sido transmisor de los valores que me enseñaron mis padres. Pocas veces lo digo. Pero mi padre dio su vida para salvar a una niña. Cuando yo tenía 6 años. ¿Es cierto? Es un ejemplo de vida. No es para hacer presunción ni para hacer política ni nada. Simplemente es un suceso en mi vida. Histórico. Histórico, que pocos pasan. Entonces eso te queda marcado cuando tú empiezas a tener ya tus razones de vida, tus proyectos. Y decir, oh, se hubiera quedado en la banqueta. Y ni modo, ¿no? Pero no, se tiró, le empujó las pompis y ¡pum! A él le dieron el trancazo por un jeep y se murió. Claro que cuando yo tenía 6 años, pues entras en una serie de cosas que no sabes qué está pasando. Pero al paso de los años, pienso que el ejemplo de vida de mi papá fue algo que me marcó para toda la vida. 1. Ser honesto. Con decir honesto, no quiero que se interprete absolutamente nada del aspecto monetario, sino honesto con tus respuestas, con tus valores. Honesto con tus valores, honesto. Honesto es decir en todos los sentidos, decir la verdad. Al billete nos gusta. Es como la Jean que dijo, no, yo sí robé, pero poquito. O sea, eso es algo honesto. El billete nos gusta. Por eso, sí. Eso es honesto. Luego la otra es ser una persona sencilla. Mi papá tenía una tienda de abarrotes. Yo tenía 6 años cuando llegaban a comprarle. Todos esos detallitos, disculpen que los tenga que platicar, sí. Pero es importante que los diga. Sí. Llegaba un niño y se quedaba viendo el traste de grajeas. Y mi papá se le quedaba viendo. ¿Te gustan? Sí. Me imagino que no tienes dinero, ¿no? No. A ver, agarraba un trastecito así y se lo echaba en un cono de papel. Toma yo. Y se los daba. Y luego cuando se enteraba que íbamos a jugar a béisbol en aquel tiempo, en la avenida Juárez, cerca de la avenida Obregón, antes de que me iba al partido, me decía, toma, llévate esto para tus amigos. Me daba chocolates. Porque en aquel tiempo los chavos estaban fregados, como nosotros. Y entonces compartía. Entonces, esos ejemplos de vida. Y también debo decir que mi mamá fue una mujer muy luchadora. Pocos recordarán en Chetumal que ella y doña Fina Musa, cuando se llevaron la famosa televisión de las novelas de Chetumal, hicieron un escándalo mayúsculo en el Palacio de Gobierno, para que devolvieran la televisión a Chetumal. Simplemente María González Camarillo. ¿Qué pasó? Nos llevaron la televisión para ver la Olimpiada. Se cruzó por allá el aterrizaje del hombre en la luna. Era una felicidad en Chetumal esos días. Tú te escapabas de la escuela para ir al parque de la Esplanada para ver los deportes y la fregada. Después nos dejaron una temporadita y después, ¡pum!, se acabó. Entonces, mi mamá tenía ese carácter. Y mi mamá tuvo intereses políticos en una parte de su vida. Yo tenía 16, 17 años y decía, mi mamá está media loquita, ¿qué anda haciendo allá en Ucuno, en Raudales y todo ese rollo? Entonces todo ese aspecto fue complementando para que cuando yo tuve la oportunidad de sentarme en la primera silla que fue la Secretaría del Ayuntamiento, yo dije, yo no puedo llegar aquí a las 9, 10 de la mañana. Si los paisas salen a las 4 de la mañana, tengo que entrar a las 8. Yo no me puedo ir de aquí hasta terminar de atender el último. A veces pasaba que abría la oficina a las 4 de la tarde y le decía a la secretaria, ¿cuántos faltan? Pues hay como 30. Entonces, ¿qué hago? Salgo y les pido yo, hagan una fila, por favor, paisanos, de una fila, los voy a ir atendiendo. Pero los quiero decir que no sean malos. 30 minutos por el tiempo de las personas que están hasta el final. Y no más de 1,000 pesos. No. No, para nada. Yo te voy a decir una cosa. Cuando yo recibí mi primera quincena del municipio de Topilaco, porque tú sabes que ya te pagan 1,000 pesos a la quincena y te dan tu compensación por otro lado, pero hasta los 30 días. Cuando yo recibí mi quincena era como 700 pesos. Puta madre, ¿y esto qué es? Eso sí lo repartiste. No, oye, eso sí me lo guardé. Entonces, ese tipo de cosas fueron las que me hicieron un político sencillo, honesto, cercano a la gente y además con unos sentimientos realmente cuando la gente está sufriendo. Algunos dicen, es que fue mejor la primera administración que la segunda como presidente municipal. Y debo decir que yo no... No te me adelantes. Vamos a dejar eso en stand-by. Bueno, pero además es un punto importantísimo. Me lo contestas en un ratito más. Vamos a dejar que nadie... Digo, porque te vas a adelantar a la parte más importante. A ver, bueno, no más importante, de las importantes. Voy a hacer... A ver, yo me reservé. Lo que es, hemos escuchado todos de la boca de Eduardo, es vivir la vida estilo Chetumal, pero no como la gente piensa cuando oye vivir la vida estilo Chetumal, con ritmo. Ni como la canción. Saberla gozar. Y saberla gozar. O sea, vivir en Chetumal en los tiempos en donde nacimos, los que nacimos allá o crecimos allá, era difícil. Salíamos por el compañerismo y la solidaridad de todos. Un ejemplo es el papá de él, ¿sí? Y yo sí quiero reconocer que los valores en los que mucha gente como él, que es una figura icónica, están formados. Porque el éxito de él cuando llega a ser presidente, no vivía en Chetumal cuando él fue presidente, pero escuchaba lo que comentaban, es precisamente... su calidad humana. No te puedo resolver, pero te puedo ayudar. Sí te puedo resolver y ahí va. No te voy a hacer esperar para decirte si puedo o no puedo. Y eso son los valores realmente de vivir la vida estilo Chetumal, no como piensa la gente que es solo la canción. Claro. O sea, vivir la vida ahí era difícil. No la gente lo piensa. Los chetumaleños, claro, los que vivimos en Chetumal, lo pensamos porque eso nos enseñaron. Y algo que dijo muy importante. Eso nos dijeron, pero tienes razón, hay fondo en lo que es el vocablo o lo que es el ritmo de la canción. Porque la vida, al decirlo Chetumal, no solo gozarlo, no solo vivir. Es, o sea, tenemos responsabilidades solidarias con la sociedad. Mira, esto que mencionó Enna. Esa es nuestra formación de chetumaleños. Y esa es la formación que reconozco histórica que hay que sí. Eso que mencionó Enna fue muy importante y voy a subrayar sobre eso. Somos puro corazón. Abuxapqui tenía la formación nata. Así o innata. La sigue teniendo. Renata. O Renata. Él sabía, a ver, no todo lo puedo sacar del ayuntamiento. O sea, hoy por hoy, y desde hace algunas administraciones atrás, tal vez digo, desde hace 5 administraciones, los presidentes municipales quieren resolver todo hablándole al tesorero, al secretario del ayuntamiento, a sus directores, y tienen que resolverlo todo con un presupuesto muy austero. Y los presidentes municipales tienen la facultad, el poder, aparte de la facultad, el poder de hablarle a un secretario del Estado y decirle, a ver, necesito que me ayudes con esto. De la manera que sea, por favor, buena onda, o incluso hasta con autoridad política, ¿no? Y resolver muchos asuntos que no necesariamente se tienen que resolver con la burocracia municipal. Y creo que eso se perdió por la mala elección de presidentes municipales y, por supuesto, de un gabinete que no fue bien electo y que estaba alejando a la gente y lejano al poder. No me dejará mentir Abuxapqui, o sea... No todo lo resolvía hablándole al tesorero o a la directora de egresos o a la de ingresos o al desarrollo urbano. Muchas veces le tuvo que hablar al gabinete de Roberto Borge o de Hendricks y decirles, oye, échenme la mano con esto. Y la forma tan afable y el poder que él tenía como investidura le daba la pauta a que le hicieran caso, a que lo apoyaran, como se dice en el argot político. En algunas cosas. Y se perdió hace mucho tiempo. Se perdió, primero, creo que por la falta de oficio político. De acuerdo. Y segundo, porque los propios gobernantes en turno no tenían el conocimiento. O sea, ya no, obviamente el oficio, el conocimiento de que podían hablarle a un secretario de Sintra o de Ceplader y pedirle un favor de esta índole, haciendo que se resolviera un asunto municipal. No sé si estoy equivocado. No, totalmente de acuerdo. Mira, cuando tú vienes del sector empresarial, como es mi caso, porque debo decir que yo empecé en la política a los 40 años. Yo ya tenía hecha mi vida, de todos los sentidos, mi vida familiar, mi patrimonio familiar, mi infraestructura. Entonces, cuando tú entras al municipio la primera vez y te dicen que te va a tocar para hacer todo el gobierno, el primer año de gobierno y cada año, que te van a dar 800 millones de pesos. Dices tú, 800 millones. Yo en la empresa que tengo, puta, con 40 trabajo el año, 800 millones, claro que alcanza. Entonces, yo nunca pedí prestado al banco en ninguna ocasión de ser presidente municipal, ni en la primera, ni en la segunda, ni en ningún cargo de gobierno. Siempre busqué hacer con poco lo que se podía, y a veces era mucho. ¿Por qué? Por ejemplo, iba a una comunidad, por ejemplo, Caobas. Oye, presidente, necesitamos que nos hagan la cancha de básquetbol y la fregada y la fregada. Entonces, miren, si yo le hago una cancha de básquetbol a cada comunidad, nunca vamos a terminar. Pero ¿qué tal si ponen ustedes la mano de obra? ¿Tienen ustedes polvo? ¿Tienen grava aquí en su? Pongan ustedes algo y yo pongo el cemento. Y entonces así empieza a ser de poco en poco. Por ejemplo, a mí me fregaban en esta segunda ocasión, porque la primera ocasión construí, haz de cuenta, 60 parques, pero las pusieron los parques del Mecate, porque no era un parque de 1 hectárea, era la cuarta parte de la hectárea. Pero yo les decía, siempre hay que tener la mentalidad de empezar por algo. O sea, buscabas la manera de resolver. De resolver, esa es la palabra. Y empezar. Y empezar. Y empujar. Entonces, hacemos el Mecate y en la siguiente les damos. Yo tengo otra pregunta, que va a parecer un poco fuerte. ¿Sí? Tú has sido amigo de todos los gobernadores, excepto el anterior, pero fuiste muy amigo del anterior. Sí. Y él, quizás en algún momento, te acusó de que lo traicionaste. ¿Traicionaste a Carlos Joaquín? Nunca. Eso es una mentira. Nunca. A Carlos Joaquín, y nunca lo he dicho, cuando él intenta entrar en la política en Quintana Roo, cuando yo fui coordinador estatal de activismo político del PRI, al primero que voy a ir cuando voy en Cozumel, porque la historia decía, ve a ver a don Joaquín, es el que mueve todos los hilos. Yo no sabía si movía todos los hilos, pero el señor era un caballero. Entonces yo al primero que voy a ver es a él. Le digo, don Nacín, yo soy el encargado del activismo político en el Estado, me vengo a poner sus órdenes. Y entonces él me agarra cariño por el apellido. ¿Tú eres libanés? Soy Abuxapqui. Vente para acá, siéntate aquí, vamos a tomar un refresco. A ver cómo está el asunto. Necesito un coordinador de activismo político en Cozumel. Ya te tengo uno. Dígame quién es. Fulano es tal. Ya te tengo también una estructura de aquí. Dígame quién es. O sea, yo, ¿para qué voy a inventar el hilo en Cozumel teniendo una persona tan experimentada como don Joaquín Y además que salimos avantes, porque Hendricks estaba tronado en Cozumel. No lo querían. No lo querían. Y sin embargo... ¿Solo en Cozumel? No, bueno. Ganamos perfectamente bien. Se hizo una estructura de activismo fuerte, sólida, y ganó. Entonces, al tiempo, Félix me nombra secretario de gobierno. Y Félix también siempre decía, oye, cuando vayas a Cozumel, saluda a Nacín. Claro que sí. Entonces yo lo iba a saludar, pero por la amistad, porque ya no había nada de... Y claro, pues si se le ofrecía algo. Perdón. Sí. Entonces, no pedimos tu cuenta de cura, bro. Termina. Yo sí quiero otro cafecito. Una disculpa. No hay problema. Entonces, tómate un café. Perdón. Entonces el señor le dice, si quieres ser un buen presidente, platica con Abuxapqui. Él hizo un buen papel en el 2002-2005 y te va a ayudar mucho. Él me invita a platicar con él y sentamos 3-4 horas. Claro que yo no llegué como el único en el mundo. Le dije, mira, Carlos, cada espacio político tiene su propia circunstancia, pero a mí me sirvió esto. ¿Tú lo apoyaste en la precampaña del 2009? Ya, 10, siendo 2010. Presidente, ya siendo presidente. Él ganó. Por eso, pero para la gobernatura. Él quería ser candidato a gobernador en el 2010. ¿Tú lo apoyaste en el 2010? No, no. No lo apoyaste. No lo apoyé. Y ahora... No, porque yo tenía el mismo propósito. Por eso. No, no. Tú tenías tu propósito en el 2015. Ah, sí. Tienes, en la primera vez, no. Reconozco que no. ¿Y en el 2015? En el 2015 hubo un pacto político entre él y yo de que no nos tocáramos, que no nos agrediéramos, que buscáramos cuidarnos, cosa que yo sí cumplí. Y teniendo de gobernador a Roberto Borge, que él, hoy va a estar en Nicolás Bravo, ármale un evento de 5,000 personas. Señor Roberto, solo van cumpleaños de 100 personas. Yo nunca lo agredí siendo presidente municipal. Y prueba de ello, que cuando Roberto manda las iniciativas de tener un fiscal por 15 años y tener guaruras por 15 años para que el gobernador saliente tuviera cuidado por 15 años, el único presidente municipal que convocó una sesión y que votó en contra, junto con sus regidores, fui yo. ¿Qué muestra tiene decir de que aquí estoy por el lado de la ley, de lo que quería Carlos Joaquín? Y él ni así se le metió en la cabeza de ser agresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que ¿De quién hablas? ¿De Carlos? No, de Carlos Joaquín. O sea, Carlos Joaquín, tú no agrediste a Carlos Joaquín. Mira, yo no me acuerdo haberlo agredido nunca. Y eso que digan... ¿Nunca hiciste un pacto? No, con Roberto Borges. No, con Carlos. No, nunca. Hice un pacto de respeto, porque yo busqué la gobernatura junto con él. O sea, el pacto era, vamos a respetarlo. Correcto. ¿Y cuando viste que el piso no era parejo? Porque muchas veces públicamente Roberto Borges mencionó a los aspirantes a la gobernatura y no mencionaba a Carlos. ¿Tú no te quejaste? No, yo hice una declaración que probablemente le haya dolido a Carlos Joaquín, pero además es la verdad. Me entrevistan un día y me dicen, es que Carlos Joaquín se va del PRI. Y yo lo que volteé y dije, pero es que nunca estaba en el PRI. Correcto. Yo nunca lo vi en un comité municipal, ni de Cozumel ni del Estado, haciendo la página que hemos hecho todos los políticos que estuvimos en el PRI, como dicen, pegando pendones, llevando a la gente, haciendo eventos. Yo jamás lo vi. ¿Será que eso fue lo que...? O sea, no lo perdimos porque no era de nosotros. Claro. Pero también nos los declaró a nosotros. ¿Será que eso es lo que le haya molestado, incomodado? Puede ser. ¿Al tiempo? Sí. Digo, porque... Pero ¿sabes qué pasa? Tú me imagino que te asumes como un perseguido político. Totalmente. Pero además... no quiero echarle totalmente la culpa a él, pero en la gran parte es culpa de él, porque él contrata a unos poblanos para que vengan a hacer y deshacer en Quintana Roo sin tener conocimiento de una clase política. A ver, ¿dónde están los políticos de Quintana Roo ahorita? Todos están desaparecidos, temerosos, están allá agachados, les rompieron sus aspiraciones. No tanto de ellos de hacer política, sino de hacer de Quintana Roo cada día un estado más protagonista del acontecer nacional. Los apagaron a todos. ¿Qué ganó Carlos Joaquín? Un arrepentimiento en las últimas horas de su gobierno. Oye, no lo quise hacer, fíjate que son cosas. Y luego se rodeó de un equipo de pelajustanes, esa es la palabra. Ahora bien, yo soy político. Y yo entiendo muy bien todo lo que pueda decirse de lo que hizo Carlos Joaquín. Pero la familia, esa sí le mete a la madre todos los días, y eso yo no lo puedo cambiar. No lo puedo cambiar, claro, como mis amigos y las personas de afecto. Bueno, lo que es claro es que don Nassim era un caballero. Y el otro, el hijo no, uno de los hijos. Sí. Bueno, es una perspectiva, o sea... La mía. Vamos, porque, a ver, yo pienso que considerar o calificar o clasificar la caballerosidad en el ámbito político es muy arriesgado. Porque la política en sí misma, no tiene... Pero hay reglas. No tiene moral, No hay moral, pero hay reglas. Y hasta el inmoral, por eso, pues, que no está en el juego, las tiene que respetar. Sí, lo que pasa es que una cosa es la caballerosidad. Pero la caballerosidad no tiene... otra cosa es la política. Exactamente. Son cosas distintas. Ajá. Pero en la además, política lo que tiene que haber también es respeto. Es que no hay... Les voy a decir algo. Perdón que les interrumpa. Aquí en esta mesa tenemos un ejemplo de lo que es el aprendizaje de la política. Vea, don Tomás. Yo hace unos momentos le pregunté, don Tomás, ¿usted se lleva bien con Mario Villanueva? Claro que me llevo bien. Pregúntale a un político ahorita de los que están sentados en la Cámara de Diputados si se llevan bien con el que se fue. No, pero se lleva bien, pero tampoco... Pero es que te voy a decir una cosa. Él, como don Tomás y como muchos más, fueron los que iniciaron una fundación de hacer política en Quintana Roo. Y realmente ese es un ejemplo que hay que seguir todos los que tengan miras de ser políticos en Quintana Roo. Mira, yo ahí sí puedo decir, yo conozco a don Tomás, es una persona noble, pero no es una persona tonta, y él puede perdonar, pero no puede olvidar. Y él dice, bueno, está Mario Villanueva en una circunstancia vulnerable y lo perdono, y no pasa nada, ya lo pasado, pero no puede olvidar él lo que vivió. No, aunque él olvide, la historia no olvida. Claro, a eso me refiero. La historia es historia. Fue perseguido. Y eso no significa... ¿Fuiste perseguido? Claro que fue perseguido. Yo como aunque él no lo acepte. Hubo momentos álgidos. Y yo, al paso del tiempo, asumí que para mí fueron experiencias, fue aprendizaje. ¿Sí? Claro. Porque no voy a vivir todo el momento con el veneno, porque soy político. Si fuera yo soldado, y haber parado. Se pone una bomba y la explota enfrente de ti. No se trata de eso la entrevista. Yo creo que aquí... Sí. No, pero él lo puso al tema y vale la pena mencionarlo, ¿no? Claro, está bien, ya lo mencionamos. Pero yo creo que Eduardo nos ubica perfectamente en ese contexto, sobre todo en el contexto de la etapa fundacional de la clase política, cuando la gente de Chetumal actuaba acuerpadamente, políticamente, circunstancia que hoy ha variado un poco. Claro. Sí. Mucho. Es otra las circunstancias, pero creo que hay muchas cosas del compromiso, muchas cosas de la vocación política, de la rutina del ejercicio de poder, que hay que rescatar, porque ninguno de ellos está muerto. O sea, además están sus parientes, sus amigos y todos que tienen el derecho de seguir actuando políticamente en beneficio de su región, y nosotros no podemos tener una ciudad capital en condiciones de miseria, porque forma parte, o cuando menos representa, la punta de lanza de la Federación Mexicana, de los intereses de la Federación Mexicana hacia Centroamérica y el Caribe. Sí. Necesitamos que esté activo. Pero tampoco podemos tener una clase política arrodillada, vencida y acabada. Sí. Y yo creo que lo importante en esta entrevista es tu mensaje hacia la juventud, hacia la nueva generación de políticos. ¿Qué les diría? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo tienen que participar? Vamos a seguir haciendo lo que se hacía, tenemos que cambiar, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Por dónde vamos? ¿Sigo? Sí, claro. Ok. Mira, la realidad es que la nueva generación, la actual y la futura, tienen una gran ventaja. Bueno, lo que le llaman las redes sociales, la comunicación. Se pueden enterar de cualquier acontecimiento político en segundos. Pero eso no implica que tengan que prepararse para ser seres humanos sensibles, honestos, con valores y también con mucha fuerza para debatir en lo que ellos piensan que puede ser el beneficio para hacer que Quintana Roo siga siendo el estado más protagonista que... Y ahora, perdón, que vamos a tener con toda la polémica que exista el Tren Maya, mucho más todavía, porque todo peso que invierta un gobierno en tu terreno es para beneficio, tenga la polémica que sea. Entonces, hay que propiciar la generación de nuevos cuadros políticos. ¿Cómo? Debo decir, Mario, sí, es una buena pregunta. ¿Cómo? Porque yo creo que los partidos actuales no están pensando en cómo formar políticos, sino cómo formar gerentes. Lo que pasa es que nos hemos dejado engañar y nos han hecho creer que un partido ha sido malo. Y el partido, yo creo que nunca ha sido malo. Los que hemos sido malos son algunos de los militantes de esos partidos. Así es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para rescatar las circunstancias históricas? Para seguir participando y para seguir participando bien, para poder hacer todo lo que hemos hablado hasta ahorita, ha sido cosas del pasado. Pero aquí ahorita tenemos que pensar en lo que sigue, porque lo que ya pasó ya lo vivimos. O sea, aprendimos, gozamos, sufrimos, lo superamos o lo que quiera, pero eso fue nuestra vivencia. A ver. Y la vivencia de nuestros hijos y la vivencia de los que siguen. ¿Quién ha sido? ¿Qué es lo que hay que hacer? Perdón. ¿Quién ha sido el último gobernador de la historia de Quintana Roo que propició la generación de nuevos cuadros? Fue Mario Villanueva. Es el único. No, perdóname. Don Chucho Martínez. No, el último gobernador que propició la generación de nuevos cuadros fue Roberto Borge. Malogrado. No. Acabado. Sí. Perdóname. Sí, yo creo que después de Mario Villanueva fue Roberto Borge. Con todos sus amores. ¿Eh? Yo te voy a decir por qué no. Porque es la misma generación que llevó a Mara Lezama a ganar. No. Bueno, es respetar tu opinión. Claro, puede ser que a lo mejor no estoy enterado de eso. Pero Mario Villanueva. Indudablemente que el primero fue Don Chucho. Ah, no. Don Chucho generó. Don Chucho lo que generó duró 7 administraciones. Sí, yo digo que fue más bien el principio con una gran motivación para que todos los quintanarroenses participaran en política. Porque Don Chucho en realidad siempre ha sido una persona que no nos ve como colores partidistas, nos ve como quintanarroenses a todos. Nos ve como opción de servir a Quintana Roo. Entonces, pero Mario Villanueva tuvo el proyecto y yo soy producto también de él. Claro. Un día dijo, hay que abrir el espacio a las nuevas generaciones. ¿Qué quiere decir abrir un espacio? Ok, pero además hay que apoyarlos, porque tú tienes un grupo político a los 20 años y bueno, quieres hacer un evento importantísimo, pero necesitas con qué ojos. Entonces, allá se empezó a propiciar el apoyo a los grupos políticos juveniles y no solamente del PRI. Punto que por estrategia más vale tener amigos en diferentes canastas, pero empezó a propiciar mucho ellos. Carlos Hernández es producto de uno de ellos. Eduardo, venía de atrás, pero sí. Sí, yo soy producto de uno de sus de esa convocatoria que hizo. Entonces, yo la verdad es el único que recuerdo que dio un apoyo total en todos los sentidos para que existiera una nueva generación. Sí, lo que pasa es que lo que dice mi hermano Jorge Rodríguez, que tiene razón también, es decir, no se opone a lo que tú dices. No, yo no me opongo. Mario digamos que le dio seguimiento a esa camada y a esa inercia de crear cuadros políticos. No es que sea suspendido, pero sí hubo como que un break entre Hendricks y Félix. Félix incubó a algunos, de ahí viene Beto Borge. No, Beto venía. No estoy de acuerdo. No. Discúlpame. Bueno, a ver, espérame. Cóbrame la cuenta, pero... Es mi opinión. No, es mi opinión. Adelante. Yo creo que broma. Beto Borge viene de Félix. Yo creo. Tal vez no. Perdone mi inocencia. Amo mi inocencia. Amo mis errores. Bueno, pero sí coincido con mi hermano Jorge Rodríguez en el sentido de que cuando Beto Borge llega a la gubernatura, él genera una generación, valga la expresión, que hasta la fecha se mantiene vigente. Inicia una nueva camada. De jóvenes y le da secuencia a otra que se empezaba a fecundar en tiempos de Villanueva, y voy a decir, por ejemplo, uno de ellos, Carlos Lima. Los garbancitos. Carlos Lima, o sea, él era alguien que participó en la campaña de Adi Joaquín para la gubernatura, en la interna del PRI, y era un jovencito, y después Beto Borge lo adopta y lo hace magistrado, y mira... Lo hizo director del registro público. Y también lo hizo magistrado. Y permaneció durante todo el sexenio de Carlos. Por la inteligencia de Carlos. Lo puso, pero la inteligencia de Carlos. No, porque también... Lo vale. Espérame, es que Carlos Lima no era borgista como tal, era... O sea, sí era amigo de Beto Borges. Era un abogado capaz y además venía de la familia Joaquín. Entonces... Carlos lo identificó en su momento, claro. Al principio no, después sí, y dijo, bueno, continuar, y Carlos Lima se convirtió en un ente muy importante en el equipo de Mara Lezama, la actual gobernadora de Quintana Roo, y él sumó a muchos borgistas de los que fundó Roberto Borges. A ver, lo que voy a decir es grave, pero es lo que yo pienso. Es grave todo lo que dices, de hecho. Yo pienso que la clase política en este estado estaba caminando conforme a lo que eran los cánones y la historia que se venía derivando. O sea, gobernadores, si no nacidos acá, muy arraigados, y que fuimos avanzando. Y que don Jesús Martínez Ross, yo al menos lo conozco desde que tengo 4 años, ¿no? Pero Joaquín, pues no lo conocía, pero de oída sí. O sea, yo sí viví la transformación del 74, yo sí viví cuando nos discriminaban como territorio, sí conocí, de hecho yo alcancé a conocer a Rojo Gómez, así muy lejano, así unos días, y David Gustavo también. Lo que yo sí quiero decir, que la clase política en este estado se fisuró y se rompió cuando Mario Villanueva sale en un momento de caos formado por lo que sea. No estoy acusando a nadie. Hubo un caos político que tal vez él generó. Sí, claro. Y sí, yo creo que don Chucho Martínez Ross fue el último gobernador que impulsó los cuadros, que Pedro Joaquín siguió impulsándonos, pero con Mario te impulsaba y si se molestaba o no le gustaba, te bajaba. No voy a decir el nombre, era un subprocurador o un subsecretario que un día acabó de ser subsecretario o secretario de seguridad en fiscal especial, ¿no? Le caiga el 2015. Entonces ahí, mande, que le caiga el... Estamos hablando de... con Mario. Por eso, de X. Entonces, yo pienso que la debacle real de la clase política Chetumal, y eso que quiero a Mario, y lo respeto, empezó con Mario. Después de eso infiltraron cuantos grupos políticos económicos y de dueños de dinero empezaron a ingresar a la política, porque la política ahora tienes dinero y quieres ser político. Antes eras político y querías dinero. No sé, ahí tienes razón, porque después de Mario, con Jesús empezaron a entrar mucha gente de fuera. Acabó el ciclo que inició con don Chucho. Mario fue el último representante de esa clase política que él formó, y cuando Mario en su salida tuvo los problemas que tuvo que inventar, porque la candidata natural era Adi Joaquín, y la baja Mario, inventa la nueva candidatura de Gentes, y allá cambia la historia de Quintana Roo. Como dirían en este programa, el momento, el segundo que cambió tu vida. El minuto. En ese momento. Después de eso, dime un gobernador que haya formado una clase política. O un cuadro. Por eso. El siguiente Roberto. Tiene amigos. Por excepción de Roberto, que empezó a formar un grupo de muchachos. Lo hizo muy bien. Lo intentó bien. Lástima que terminó muy mal. Claro, terminó mal porque... Por muchas cosas. Sí, no calculó bien muchas cosas. Por muchas cosas. Le faltaron cosas. Se excedió en otras y así. Por muchas cosas. Pero él sí lo empezó. Él fue, para mi gusto, así. Si pudiéramos hablar de etapas, y muchos de ellos están en este gobierno. O de ciclos políticos. Cierto. Pero no están formados. Bueno, se tiene que formar con el tiempo. Bueno, ya esa es otra historia, ¿no? Formar con el tiempo. Algunos están en el verde, están en Morena, pero... Cuando empezamos tampoco estábamos formados. Claro. Cuando yo me dio mi oportunidad, yo era un chavito salido, recién salido de la universidad, ni lo conocía, ni él me conocía, y me dio la oportunidad, y es mi amigo, y lo quiero un montón. ¿Y cómo le agradeciste? ¿Trabajando bien? No, yo no le tengo que agradecer a él, le tengo que agradecer a la vida. Le agradezco a él, desde luego, que es mi amigo, es mi compadre, lo quiero mucho, pero... A mí me dio la oportunidad, yo le demostré al Estado, le demostré a Don Chucho, le demostré a mi familia y me demostré a mí mismo que yo podía y que yo tenía que hacer. Claro. Bueno, Relatos de Don Tomás se convirtió también en este momento en un debate actual. Pero vamos a cerrarlo, como debe ser, con historia, ¿no? Porque este programa se basa precisamente en el pasado, aunque sí estamos hablando del pasado. Finalmente el tema personal es Eduardo Espinosa Abuxapqui. Y ya nos fuimos a hablar de otras cosas que sí son del pasado, pero no son de Eduardo Espinosa Abuxapqui. Eduardo está presente. Eran necesarios. Eduardo está presente y tiene que dar un mensaje para lo que sigue, no para lo que ya. Vamos a cerrar con este programa de manera muy directa, haciendo un análisis general y que Eduardo Espinosa Abuxapqui nos diga al final qué es lo que él piensa que su pasado le generó para el futuro. ¿Les parece? Sí. Ahora sí, primero las damas. Yo. No sé si tú no seas dama, pero yo sí te considero. Es la única. Bueno, yo lo que quiero decir, que la clase política chetumaleña real, o sea, los nacidos allá, los crecidos allá, nos inculcaron, a lo mejor fue un mal, de que hacer política es ser solidario y que la política actualmente no se basa en la solidaridad con tus compañeros, con tus conciudadanos, con tu casa, sino en una administración que va en otros canales. Y que yo sí quiero reconocer ahora que está mi paisano aquí, decir a nosotros, a lo mejor fue equivocado, nos enseñaron que ser políticos es solidario y tratar de resolver lo mejor posible lo que podamos hacer, lo que esté a nuestro alcance, y si no, ver qué podemos hacer más. Siempre hay un plus. Los valores han cambiado, yo lo reconozco, o sea, no soy político de este tiempo, no puedo asumirlo como tal, pero yo sí quiero reconocer esos valores que fueron para mí fundamentales, y creo que, por lo que ha dicho Eduardo, también para él. Yo creo que la política no tiene tiempo. La política tiene circunstancias y tiene momentos. Y yo creo que en Quintana Roo hay políticos de formación y de convicción, que lo hacen y participan por convicción. Y que los políticos de Quintana Roo no pueden cerrarse al pasado, no pueden quedarse a llorar lo que han vivido, sino que tienen que pensar y participar en lo de hoy y en lo que sigue. Y creo yo que esa es la obligación y es la participación de Eduardo Espinosa y de todos los amigos y políticos chetumaleños con los que hemos platicado. Don Tomás, no es la primera crisis que sufre la clase política del sur. Ya sufrió dos antes, cuando se acabó el ciclo de la lucha pro territorio y cuando se terminó el ciclo del autogobierno, ¿no? Ya que llegaron al gobierno y eran otros, ¿no? Sí. Entonces, son circunstancias diferentes, hay que saber refundarse, no hay recetas, hay que hacerlo de acuerdo a las circunstancias y con mucho, y ni siquiera en un solo partido, pero hay que hacerlo en los partidos y fuera de los partidos. Creo que lo que no puede ser es que la clase política del sur se quede dormida. Ya pasó 3 crisis, ya estuvo muerta 3 veces, o sea, te puede revivir. Yo diría, en mi análisis final, Eduardo Espinosa Abuxapqui viene de una camada de políticos institucionales que él supo en su momento no serlo, pero siendo, jugando un doble papel. Es decir, soy institucional, pero al mismo tiempo tengo que cumplir con mi institucionalidad personal. Eduardo sufrió las consecuencias de esa institucionalidad porque él creyó que su amigo Carlos Joaquín no lo iba a perseguir. Y digo Carlos por decir Carlos, porque a lo mejor ni fue Carlos, fue su gente, ¿no? Y él, creo que esta experiencia que acaba de pasar le va a servir para entender su futuro. Él es un animal político, él ya no puede decir me voy a retirar, voy a irme a mi empresa, voy a cobrar en una caja. No. Él va a seguir buscando la oportunidad política, por lo menos hasta que se sienta achacoso. Creo que eso falta mucho, ¿no? Todavía. Yo veo a un Eduardo Espinosa Abuxapqui con una visión muy amplia. No sé si sea verdad que tenga tantas ofertas políticas, pero yo lo veo más verde que naranja. Va a madurar. Va a madurar, pero lo veo más verde que naranja. Eso fue así. Se llama Strawball, ¿no? Strawball. Pero, bueno, por lo menos a mí me gusta el mango verde, ¿no? O sea, a mucha gente le gusta el mango verde, ¿no? O sea, sí. Sin albur. No, bueno. El verde es naturaleza. El verde es vida. Es vida. Claro. Es instinto. Yo creo que Eduardo Espinosa Abuxapqui va a dar una sorpresa pronto. Y creo que su futuro es el verde. No lo sé. Tal vez Movimiento Naranja lo arrope, como su eslogan de gobierno, que era en movimiento. Pero no lo sé. Y lo que sí creo es que Eduardo Espinosa Abuxapqui no está muerto. Está vivo. Y va a continuar. Y yo en lo particular le agradezco que haya tenido la condescendencia, la consideración de venir aquí a mi casa, a su casa, la casa de mis hijos y participar con nosotros en esta mesa de relatos de Don Tomás y poder decirle a la gente de Quintana Roo y del mundo pues su experiencia, ¿no? Y que no las diga él. Él va a dar su resumen final y se despide del programa, por favor. Pero en colores. Bueno, primero debo agradecerte la invitación, Jonathan. La verdad me llevo una grata sorpresa de tus atenciones, de tu familia, de tu esposa, todos los que están aquí, tu equipo. También agradecer este maravilloso encuentro con Enna, mi paisana, con don Jorge Carrillo, un gran amigo, y con el maestro don Tomás Contreras, a quien también me estábamos acordando una anécdota cuando fui presidente municipal, que él estaba a cargo de la chingoncuya y no sé qué era el otro, el dengue, Zika, y cuando me presentó el proyecto no dudé en hacer lo que él me decía, ¿no? Pero sí pienso de que antes de terminar, de que Quintana Roo vive un momento histórico porque por primera vez en la historia hay una mujer gobernando. Y esto es el reflejo de los espacios que las mujeres durante tantos años han luchado. Yo recuerdo hace 20 años en un evento, hablaban de la equidad de género. Y yo dije de broma, ojalá y que dentro de 20 años, así como ustedes las mujeres reclamen los espacios que les corresponden, nos escuchen a los hombres reclamar también los espacios que nos tienen que corresponder. Y hoy ya es una realidad, ¿no? Vemos un congreso mayoritario, vemos una administración con equilibrios de la equidad de género. Quintana Roo, producto también de los diferentes de las diferentes responsabilidades que he tenido en la vida pública, he visto que es un mosaico multicultural. Yo inicié con el nativismo, pero cuando uno sale de la casa común, que es Chetumal, y empiezas a estar en el mundo de Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Tulum, te das cuenta de que los orígenes necesitan a gritos el refuerzo de los pensamientos de miles de hombres y mujeres que han llegado a Quintana Roo, que llega un momento que tú tienes que dejar de pensar que los que nacimos aquí somos los no plus ultra, ¿no? Los que tenemos más pertenencia, y no es así. Para que ese estado sea cada vez mayor y trascienda más fronteras y que tenga una vida plural como la que tenemos ahora, pues tenemos que aceptar que algunos nacieron allá, otros aquí, pero que al final de cuentas lo que cuenta es el amor que le tiene cada uno a Quintana Roo, que bien que mal, a todos los que hemos estado empeñados por hacer que Quintana Roo le vaya bien, sea un estado cada vez más organizado, más próspero, más protagonista en el ámbito nacional e internacional, pues todo ese tipo de toda esa clase política y de ciudadanos espectadores, pues tenemos que sumarnos a las tareas. Los gobiernos ya no pueden solos, necesitan de la voluntad de cada hombre y mujer de participar, de hablar, de tomar decisiones, de opinar de las acciones que hacen cada vez los, por ejemplo, los poderes legislativo y ejecutivo sobre todo. Entonces, yo siento que, por la experiencia de vida, que cuando tú te sientas en una silla de gobernar, te olvidas de qué colores son todos. Hay gente brillante en cualquier ámbito de la política también, y sobre todo hay gente brillante en las comunidades rurales que menos te imaginas que te va a salir una propuesta de gobierno importante. Entonces, pues todo este paso en la historia política de Quintana Roo nos debe de obligar a estar de la mano todos, buscando siempre mayores grados de excelencia para alcanzar una verdadera prosperidad para todos los quintanarroenses. Indudablemente Quintana Roo, siempre que oyes las cifras en las encuestas nacionales, pues no está en el primer lugar, pero no está en el último, está en lugares cercanos. Depende de qué se trata. Sí, claro. Si es en feminicidios, por ejemplo, estamos muy cerca. Sí, sí, pero es en la generación de empleos, por ejemplo. ¿Estamos muy lejos? No, estamos muy cerca, estamos muy arriba. Y eso da prosperidad también. Sí, sí, sí. Oye, pero ¿va a ser candidato en el 2024? No lo sé. ¿Pero quiere ser candidato en el 2024? Ya lo dijo él. No, pero él... Ah, tú vas a ser su coordinador de campaña. Sí, sí. Nos vamos de coordinadores de campaña. No, es que uno, mira, yo cuando empecé en la política, yo tuve la fortuna de tener la cercanía de don Jesús Martínez Ross, que él siempre estuvo cerca de mí, como muchos jóvenes de esa época, porque él fue mi maestro de historia universal. Nunca me dio una clase de historia universal, pero de política siempre. ¿Y sabes qué? Pasé con puros 10. Entonces, pero él me decía, las clases, ir a comer el machacado. Como lo quieras. Pero el machacado es, ¿verdad que el machacado es reciente? No, sí, era de antes. No era de antes. Oye, no, pero sí. No. En Chetumal el machacado. Pero él me dijo un día, perdón. No, perdón. Yo viví en Chetumal en 1976. Él me dijo un día, la política es un virus que nunca te lo vas a quitar. Nunca. Entonces uno se sale de su ámbito cotidiano. A lo mejor tú no pasas por ahí. Usted se va a la Ciudad de México y ya tiene usted, o a donde usted quiera, cualquier estado, y se pasa un mes de tranquilidad. Pero cuando regresa al terruño, siempre hay alguien que en la banqueta, qué bueno que le veo. Me gustaría que usted sea esto. Me gustaría que sea usted el próximo esto. Y entonces Abuxapqui, un animal político. Abuxapqui, no, yo se lo dije primero. Abuxapqui para 2024. Senaduría, supongo. Lo que salga. Presidencia de la República, no, no creo. Que no. Eso, entonces no es lo que salga. No, para nada. Oye, pero si sale. ¿Quién dice no? Los chetumaleños somos temerarios. Vamos a cerrar el programa, si me permiten, con una canción de mi hermano Manuel Agustín. Hacia acá, vente para acá. Adelante. No sé si se puede enfocar a Manuel Agustín. Oye, muchas gracias, de veras. No, un placer. Todo muy bien. Ahí estás bien, acércate. Hasta siempre, comandante. Hasta siempre, comandante. Cantautor cubano. Manuel Agustín García Calvo. ¿Él la compuso? No. ¿De quién es la composición? Es una canción clásica. Carlos Puebla, hasta siempre comandante de Carlos. Es una canción clásica cubana. Aprendimos a quererte. Hasta pronto. Desde la histórica altura. Cuando el sol de tu bravura no llores, Tommy. Le puso cerco la recuerdas. Aquí él se queda cara. La ensañada transparencia de tu querida presencia. Pero estábamos estudiando allá. Es que yo lo he visitado 1000 veces y siempre lo repito. Porque él sí es. Radical.